soy de Posadas, Misiones. El año pasado, cuando me enteré quién era Miguel, me chocó mucho, ¿no? Sabiendo que fue un atleta lo que le había pasado. Y bueno, conseguí los pasajes, decidí venir a correr y terminé en el quinto lugar. Este año mi objetivo era poder estar entre los tres primeros. Entrené muy duro, muy fuerte, me vine a correr y gracias a Dios la pude ganar, donde fue una carrera muy dura. Salimos a correr, salí a correr de atrás, como siempre lo hago, tratar de correr muy cómodo. Y los últimos 4 kilómetros de carrera, mitad de carrera, sentí que iba bien, cambié el ritmo, me desprendí del pelotón y bueno, no abandoné la punta hasta el final, no me pude quedar con el triunfo. Segundo quedó Antonio Kiefel, bastante alejado de vos. Sí, creo que Antonio también lo conozco. Sé que es un atleta muy bueno, muy duro. Pero bueno, se me dio hoy a mí, así que muy contento y pude ganarla este año yo, ¿no? ¿Esperabas esta cantidad de gente? Y la verdad la había corrido el año pasado, sabía la cantidad de gente que participa, una carrera muy linda, muy buena. Y bueno, muy feliz y muy contento llevar este triunfo a Misiones, a toda mi gente, así que muy feliz, ¿no? ¿La próxima carrera? Y mira, ahora a entrenar. La próxima carrera sería el selectivo en pista para el Campeonato Sudamericano y Panamericano Río de Janeiro, así que el 5 de mayo, así que mi próximo objetivo es eso.